Welcome for the final session today. Um, I have the unexpected honor and fear to introduce this session and to lead discussion. But before we turn to Leon Montes, I want to make sure that we give a final round of applause to the excellent people who have organized everything behind the scenes. So please. It's, uh, it's a rare occasion where we have such great uh, hospitality and efficiency in ones um, leon is uh, one of my oldest friends in the academy and um, i won't prepare the funeral oration that you deserve so don't worry <laughs> <laughs> um, but in this audience he doesn't need an introduction He'll speak in Spanish, so in case you need a translation device, this is a good moment to get it. Leon will be speaking on the wealth of nations a moral perspective. Leon, the floor is yours. Bueno, yo también antes de, de empezar quería agradecerle a todos nuestros invitados que han viajado desde muy lejos para compartir estos tres intensos días que han sido realmente para los que estamos acá una verdadera fiesta intelectual, no los voy a nombrar a cada uno porque ya lo hemos conocido en esta discusión, ya sea presentando o haciendo preguntas, participando activamente. Así que a nuestros participantes le, les pido un caluroso aplauso. Y, y agradecerles también a los traductores, eh, yo voy a presentar en inglés, pero mi inglés está tan malo, rusty, I would say que tomé la decisión en la mañana de presentar en, en, en español, ¿ya? Eh, pero la presentación está en inglés, así que va a ser una mezcla. Eh, lo que vamos a hablar ahora, ya les voy a contar, eh, eh, es de los 300, ya estamos celebrando, ya lo saben, el cumpleaños 300 de Adam Smith, eh, nació en el 23, por eso estamos ahora acá, y, y quiero partir por, eh, por un hecho. Y un hecho muy simple, ¿no es cierto? Eh, en su vida se publicaron solo dos libros, La Teoría de los Sentimientos Morales, eh, cuya primera edición apareció en el año 1759, la segunda el 60, tercera 67, 74 la cuarta, 81 la quinta y 90 la sexta y definitiva y última, que vamos a hablar de ella, la que le trajo prestigio y reputación intelectual. Y en el año 1776, el emblemático año 76, 76, publica una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, cuya segunda edición aparece el 77, después el 84, el 86 y el 89 en vida. Todas estas publicaciones, estas ediciones aparecieron durante su vida. Y como el legado eran estas dos grandes obras, surgió en algún minuto lo que se llama Das Adam Smith Problem". ¿Ya? Y la pregunta que se hicieron mucho en ese entonces, bueno, la teoría de los sentimientos morales es acerca de la simpatía y la riqueza de las naciones es acerca del interés propio. ¿ya? Quiero partir con esto y antes algo de contexto. ¿ya? Smith dice por ahí en una carta que su vida fue extremely uniform. Quiere decir, está diciendo que fue aburrida. ¿ya? Y la verdad es que no fue tan aburrida. ¿Ya? Comparada con la de Hume, a lo mejor que fue mucho más aventurada y, y, y social, por así decirlo, eh, no fue tan entretenida, por así decirlo, pero tampoco fue tan aburrida como él dice. El año 37, a los 14 años, entra a estudiar a la Universidad de Glasgow, como era común en la época, entraban muy jóvenes. Entre el 40 y el 46 estudió en la Universidad de Oxford, se ganó una beca, ¿no es cierto? Eh, no tenía una muy buena impresión de, de Oxford, como se puede ver en la riqueza de las naciones, y de hecho apenas llegó, vio una carta y se quejaba porque dice que ellos tenían que ir a, a misa, no a misa, a prayers, dice, prayers twice a day and to lecture twice a week. ¿Ya? Que tenía dos veces al día que había misa, pero las lectures eran solo dos veces a la semana. ¿Ya? Eh, el 48 regresa a Escocia. Eh, hace unas exitosas clases de retórica en Edimburgo y en 1751 él es eh, nombrado profesor en la cátedra de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, que fue un hecho muy importante porque él estaba de alguna manera también no sólo sucediendo a Atkinson, sino que asumiendo una tremenda responsabilidad intelectual. La reputación de esa cátedra en Escocia era muy importante. Y entre 1750 y 1764 él es profesor en la Universidad de Glasgow y él define esos 14 años como los by far the most useful and therefore as by far the happiest and most honorable period of my life. Eso es lo que él dice en una carta cuando lo nombran rector de Glasgow ya más de, de mayor edad. Entre febrero del 64 y octubre del 66 él parte al continente en el Grand Tour. Con el joven duque de Bukloch, no sé si lo pronuncio bien, Craig, Bucluck. porque y esto era muy común en la época, había mecenas que viajaban y que se educaban con los aristócratas de la época. Y esa fue una tremenda oportunidad para Adam Smith, que se había movido muy poco y se movía precisamente más entre Glasgow y Edimburgo. Y a su regreso, después de que el joven, el hermano joven del duque muere y es atendido precisamente por Kené, quien era el padre del oficiócrata, regresa ¿no cierto? a Londres y se, prácticamente se retira o se encierra en Kirkcaldy durante 10 años a escribir La riqueza de las naciones, que se publica en el año emblemático, año 1776. Eh, como pueden ver acá en esta carta, Hume estaba ansioso, ¿no cierto? ansioso por que se publicara La riqueza de las naciones, ansioso por ver a Adam Smith que estaba en Kirkcaldy, y le escribí con su común sentido del humor, que no solo era con los demás, sino que con él mismo. En esa época David Hume estaba enfermo, ¿no es cierto? Y en febrero le escribe a Smith, me pesé el otro día y encontré que había perdido cinco, ¿cuánto? Cinco, eh, cinco piedras, que en esa época eran 32 kilos. Él estaba enfermo, entonces había perdido 32 kilos. Si te demoras demasiado, demasiado más... Yo probablemente voy a des desaparecer completamente. Era un llamado a que se apurara, ¿no es cierto? Ya que volviera a, a Edimburgo a compartir con su amigo. Y efectivamente, después, en abril, cuando se publica La riqueza de las naciones, Hume le manda esta maravillosa carta que se inicia con el Euge con las felicitaciones y le dice, "Estoy muy contento con tu desempeño porque efectivamente había leído La riqueza de las naciones." Estaba, tenía algunas diferencias, por cierto, y durante los últimos días Smith acompaña, no cierto, a Hume en Edimburgo y sucede algo muy interesante que en esa época, no cierto, él escribe una carta a su editor, Adam Smith le escribe una carta a su editor, a Smith le escribe una carta a su editora William Strahan diciéndole, contándole cómo habían sido los últimos días de Hume que fueron curiosamente felices. Él estaba leyendo eh, Eric ha escrito esto a Lucian etcétera, etcétera invitaba a gente a comer hasta que murió en paz por así decirlo y el editor le pide autorización para publicar dicha carta y Smith accede, le dice bueno publica esa carta y esa carta se publica como la carta de la vida de Mr. Hume escrita por Adam Smith y esto generó un tremendo revuelo en la Escocia dogmática, en lo que ellos llamaban los Silots, ¿eh? el mundo religioso ¿Cómo era posible, no es cierto, que un hombre que era un agnóstico o un ateo, porque era considerado un ateo, Hume muriera de esa forma feliz? ¿Y cómo era posible que Smith transmitiera esa muerte tan pacífica y tranquila? Y aquí viene esta carta que, que nos, porque después de, 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 de todo el impacto que produjo esa publicación, Smith le escribe una carta a un amigo eh, donde dice lo siguiente, esa inofensiva, ese inofensivo pedazo de papel, la carta que había escrito y que le habían publicado, y esto es lo que nos recordó María Pía ayer, o anteayer, ya no me acuerdo, ha traído sobre mí diez veces más abuso que el muy violento ataque que he hecho sobre todo el sistema comercial, no solo de Gran Bretaña, sino que de Europa. ¿Ya? Eh, María Pía recordaba esto el muy violento ataque. ¿Y por qué es importante esto? Porque Smith, en La riqueza de las naciones, como en las grandes obras, sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo. Y desde el comienzo lo menciona. ¿Qué pasó después? En el 77, él es nombrado comisionado de aduanas, un cargo que no es muy adecuado para el padre del libre comercio, ¿no es cierto? Pero es nombrado eh, eh, comisionado de aduanas de Edimburgo. Y, y la verdad es que el trabajo se lo tomó seriamente. En esa época estas eran simplemente cinecuras, donde el que, era el que estaba a cargo podía seguir con su vida intelectual pero como Smith era muy responsable tomó seriamente este trabajo y él como él dice él se convirtió después de eso y después de la pensión que le dejó de por vida el duque de Buccleuch no es cierto en un hombre afluente qué quiere decir eso que era rico ¿ya? porque tenía la pensión de por vida y el trabajo en las eh, aduanas pero Smith en esa época como nos recordaban anteriormente continuó trabajando en la teoría de los sentimientos morales y es en el año 1790 donde se publica, antes de morir, la última edición, que es la definitiva de la teoría de los sentimientos morales. Aproximadamente un tercio de la versión final, y esto lo recordaba Ryan halley recién, corresponde a nuevas adiciones y se agrega una parte nueva, que es la parte 6 del carácter de la virtud. Y esa es la versión definitiva que tenemos hoy. Lo interesante es que él sigue trabajando en la teoría de los sentimientos morales y para efecto de la riqueza de las naciones eh, hizo algunas adiciones y adendums pero su preocupación final fue la teoría de los sentimientos morales otra cosa, un detalle importante en la teoría de los sentimientos morales él mantiene su promesa que sale al final de la teoría de los sentimientos morales de escribir una cuenta de los principios generales del derecho y del gobierno y en esa retórica al final de la teoría de los sentimientos morales este un detalle importante él está pensando en la riqueza de las naciones, porque habla de un account y habla de las revoluciones, de la historia, etcétera, etcétera. Pero para la sexta edición, él publica un nuevo advertisement, ¿no es cierto?, donde mantiene la promesa de una nueva teoría de jurisprudencia. Y esto es interesante porque en eso está pensando en la retórica o en la lógica de la teoría de los sentimientos morales, que es un detalle que a mí me parece interesante. Pero volvamos a lo anterior, en el siglo XIX surge el famoso problema de Adam Smith. Y este problema, ¿no es cierto?, surge en una Alemania eh, que, que veía esto con gran preocupación por una serie de razones intelectuales. Y el gran punto era el siguiente. Hay una inconsistencia entre la teoría de los sentimientos morales, entre su ética y su riqueza de las naciones. Hay distintas motivaciones humanas. La, los sentimientos morales son acerca de la simpatía en ese entonces se entendía la simpatía como la benevolencia, y la riqueza de las naciones está basada en el interés propio, que en ese entonces se entendía como egoísmo. Incluso peor, por ahí hubo un intelectual que dijo, que se llama Skarsinski, que escribió, dijo, no, 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 si esto es mucho más simple, lo que sucedió acá es que Smith escribió la teoría de los sentimientos morales basado, ¿no es cierto?, en su idea de la simpatía, de la benevolencia etcétera, etcétera. Después viaja al continente, entra en contacto con los materialistas franceses, con diolbach el Helvetius, Diderot, cambia de opinión, vuelve y se da, se da cuenta de la importancia, ¿no es cierto?, de los sentimientos egoístas. O sea, el autor cambió de opinión. Ese era el argumento. ¿Qué es lo que sucedió? Afortunadamente, a finales del siglo XIX, Edwin Cannon encontró un manuscritos, unas notas de estudiantes acerca de lo que había dictado en sus clases del año 63-64. Y en esos apuntes de clase de estudiantes, que fueron publicados como las Lectures on Jurisprudence, estaba claramente definido que Smith tenía muy claro el concepto de self-interest y muy clara muchas de las ideas que iba a publicar después en La riqueza de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De alguna manera esa idea de que el autor era inconsistente. Se cayó porque obviamente sabía de antes lo que iba a escribir en la riqueza de las naciones, pero el problema persistió, persistió por largo tiempo, durante gran parte del siglo XX. ¿Y qué es lo que sucedió durante el siglo XX? De alguna manera, ¿no es cierto? Yo me atrevo a decir que la teoría de los sentimientos morales fue ignorada, no se republicaba mucho, o al menos fue, digámoslo así, eclipsada por la influencia que tuvo la deontología de Kant y el utilitarismo de Bentham. Prácticamente desapareció del discurso la teoría de los sentimientos morales. Grandes intelectuales consideraban que era un, un libro, ¿no es cierto?, proto-utilitarista y no se le prestaba mayor atención. ¿ya? De hecho, entre los, eso lo vamos a ver después. Entre los economistas, era un libro un divertimento. Los economistas durante el siglo XX pensaban que esto era un libro, ¿no es cierto?, psicológico de Adam Smith. El mismo Hayek, que era un lector muy asiduo y muy profundo, ni siquiera entendió o vio lo que era el concepto de, de sympathy en la teoría de los sentimientos morales. Los economistas estaban con la riqueza de las naciones y consideraban que los, los moral sentiments eran una especie de divertimento del padre de la economía. Pero ¿qué es lo que sabemos desde Douglas Stewart, que escribió la primera biografía de Adam Smith, a quien conoció, por cierto, que se publicó a fines del siglo XVIII? Sabemos que como profesor de filosofía moral, Adam Smith dividió su clase, su curso anual, en tres partes. En, en economía política, que es la fuente de la riqueza de las naciones, en ética, que es la fuente de los sentimientos morales, y en jurisprudencia, que es la promesa que no pudo cumplir, pero que está bastante desarrollada, diría yo, en la riqueza de las naciones y también en las lectures que tenemos hoy día disponibles, que son los apuntes. Y que es lo interesante nuevamente, que Smith sabía. Lo que estaba haciendo. Sabía que estaba construyendo un sistema social, o como Eric Schlisser ha acuñado esta palabra, que era un filósofo sistemático. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con el tiempo? Vino todo un, un reappraisal o una reevaluación, una evolución y una reevaluación del pensamiento de Adam Smith. El concepto de interés propio, rápidamente se dieron cuenta muchos de que el concepto de interés propio no era solo egoísmo que era algo más, mucho más profundo. Esa visión acotada, diría yo, eh, delgada o eh, poco amplia, ¿no es cierto?, restringida del interés propio como egoísmo y de la simpatía como benevolencia, poco a poco se fue atenuando. Nos dimos cuenta primero que el interés propio no era solo egoísmo, que era un concepto mucho más profundo y que la simpatía no tenía mucho que ver con la benevolencia, sino que era un concepto que tiene que ver mucho más con lo que es la empatía moderna y a ello lo invito a leer el libro de Samuel Place Chacker, que es maravilloso, Being Me, Being You, donde muestra no solo la profundidad del pensamiento de Adam Smith en el concepto de simpatía, sino que la influencia que tiene en la discusión filosófica contemporánea. ¿Y qué es lo que sucedió? Los economistas, yo diría que esto sucedió hace unos 30 años solamente, se empezaron a dar cuenta de todo esto. ¿ya? Y dijeron: bueno, Amartya Sen, Capability Approach, Amartya Sen rápidamente vio la importancia de Adam Smith desarrollando su idea, ¿no es cierto? La, la reconoció. El mismo en Experimental Economics, el padre de Experimental Economics, Vernon Smith, a quien yo me atrevo a calificar como nuestro Adam Smith moderno, ¿no es cierto?, también tiene una tremenda deuda con Adam Smith y lo reconoce cada vez que puede, y sobre todo en la teoría de los sentimientos morales, donde hay mucha idea respecto a lo que es el comportamiento humano. Y también otro premio Nobel, no solo Bernard Smith, Richard Taller, ¿no es cierto?, también reconoce que en Behavioral Economics la influencia de Adam Smith no solo de, los, de la riqueza de las naciones, sino que los sentimientos morales es muy importante. Y esto ha sido relevante, creo yo, y lo que quiero presentarle ahora, dando este pequeño contexto de lo que es el problema de Adam Smith y lo que, su, lo que ha sucedido en los últimos años, es hacer un, un, un quiebre con el Adam Smith Problem. ¿Y por qué digo esto? La teoría de los sentimientos morales ya hay mucha gente que, que ha visto... ¿Qué es lo que, que, que es acerca no solo de, de economía, como lo muestra behavioral Economics, Experimental Economics, sino que también es acerca de self-interest, y eso ya existe cierto consenso, en qué es lo que es el self-interest, Ryan Hanley lo dijo, con las vinculaciones al concepto de prudencia, por una parte, la influencia que tiene en economía el comportamiento, ya sabemos que el hombre no es solo la racionalidad económica neoclásica, sino que es algo mucho más profundo. Pero lo interesante, y en eso quiero abocarme ahora, es que ahora también hay un resurgimiento de que en La riqueza de las naciones, que era considerado un libro solo de economía, ¿por qué? Porque en el siglo XX se considera que Adam Smith había hecho algo muy simple. El padre de la economía escribió La riqueza de las naciones, que es el libro de economía, y por ahí hay otro libro que era la teoría de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales ha vuelto al debate. Pero yo creo que lo importante hoy día es que, desde la riqueza, en la riqueza de las naciones, podemos ver que también hay una ética y que también, de manera implícita, está el concepto de Smithiano de símpafe. Y aquí quiero, quiero ir a esta idea de que su plan liberal de la igualdad, la libertad y la justicia tiene algo de ética, aunque no esté explícita, está ahí de alguna manera detrás de ese. Gran eh, proyecto y hay varios temas. María Pía, cuando nos habló del mercantilismo, no es solo la ineficiencia, sino que también es la justicia en un sentido moral. ¿Para qué hablar de la pobreza? Se ha hablado tanto acá, Francisco Coarruga, la pobreza también es un llamado moral. Las colonias, Mauricio habló de ello. En la educación, ¿no es cierto? La importancia de la educación también, como un, casi como un llamado moral. Impuestos, también hay algo moral. Incluso. En la esclavitud, me atrevo a decir yo en algunas frases del Lectures on Jurisprudence. Pero lo que yo quiero hacer de manera más acotada, eh, porque es un trabajo largo, revisar toda la riqueza de las naciones en términos de su influencia moral, enfocarme solo en la introducción, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y ese va a ser el, el sentido de esta presentación. Creo que tenemos todavía unos minutos. La introducción, ¿ya? en la primera página, Smith. Eh, yo creo que la mayoría sabe acá que desarrolla, ¿no es cierto?, lo que se conoce como el Stadial o los Stages of Civilization. Él tiene una visión evolutiva de cómo la sociedad fue evolucionando, ¿no es cierto?, desde los cazadores y recolectores, donde estaba solo la sobrevivencia, a los pastores que se movían con sus ganados por distintas partes buscando alimento para ellos, hasta llegar a la agricultura, a la sociedad agrícola, donde surgen los conceptos de propiedad y de justicia, por así decirlo, hasta transitar a la sociedad comercial que él estaba viviendo a fines del siglo XVIII. Y al comienzo, en la primera página, él se refiere a esas naciones salvajes de cazadores y pescadores, o recolectores, llámalo como quiera, que son miserablemente pobres. Y tiene esta frase en la primera página, y dice, la habla de cómo viven ellos, y dice, la necesidad, ante cualquier necesidad de algunas veces destruir y muchas a menudo abandonar a sus niños a sus adultos a sus viejos digámoslo así y a todos aquellos que están eh, afligidos o tienen eh, duras enfermedades para morir o perecer con hambre o para ser devorados por bestias salvajes esa imagen a mi juicio, que nos da Smith, de cómo era en esa época, ¿no es cierto? Refleja no solo un llamado a los sentimientos y también a la imaginación, porque fíjense el tono, la narrativa, lo que está diciendo las bestias salvajes, qué es lo que pasaba en, esa, en ese entonces. Esto incluso, me atrevo a decir yo, que nos lleva a tener una suerte de empatía o simpatía con esas personas que vivían en esa época. ¿ya? Es fácil darse cuenta de lo que vivían los niños y los viejos en esa época. Y aquí viene esta comparación que hace con la sociedad comercial, donde, ¿no es cierto?, en las sociedades comerciales, dice, y, y se ha destacado mucho durante esta, esta, esta conferencia, existe de alguna manera suficiente para que al menos todos nos alimentemos o que tengamos no solo las necesidades, que son las básicas, sino que también lo que él llama algunas conveniencias: the necessities and conveniences of life. Y dice que existe abundante y que un trabajador, incluso de la clase más baja y más pobre, si es frugal e industrioso, puede disfrutar de gran parte de esas necesidades y esas cosas convenientes de la vida que, que es imposible para algún salvaje de ese primer estado de la, de la civilización disfrutar. ¿ya? ¿Qué es lo que es importante esto? Este contraste que hace al principio entre la sociedad no civilizada y un, una mirada optimista respecto al progreso y a lo que Craig Smith define como el improvement. Esta idea de mejorar, pero de alguna manera en que siempre vamos cada vez mejor mirando hacia atrás de manera lenta y gradual. Entonces, aquí voy con esto? Que en la primera página, de alguna manera, el proyecto de la riqueza de las naciones ya está de alguna manera moralmente dibujado. No explícito, sino que implícito pero dibujado. Ahora vamos al primer capítulo. Y acá aparece otro ejemplo. No el de la camisa de lino que se ha mencionado tanto acá, que es lo que le da dignidad al pobre con su camisa de lino, sino que algo más, más básico, que es el abrigo de lana. ¿Ya? Y él da el ejemplo del abrigo de lana que cubre a quiénes? No es cierto, a, lo, lo, a los obreros, a los más pobres. Usaban un abrigo de lana que es un producto rústico, duro, dice él, pero él dice, este es el producto del trabajo conjunto de una gran multitud. Y exclama, a Adam Smith, en esta, cuando ve este ejemplo, y pocas veces, fíjense que Adam Smith es bien cuidadoso con el uso de los, de los signos de exclamación, pero acá hay tres seguidos, dice, ¿cuántos mercaderes y transportistas? ¿Cuánto comercio y navegación? ¿Qué variedad de, de trabajo se necesita para llegar finalmente a este producto final, que es qué cosa? Que es, ¿no es cierto?, este abrigo de lana. Y él dice más adelante, si examinamos todas estas cosas y consideramos la cantidad de trabajo y manos de obra que se necesita, ¿no es cierto?, para llegar a este producto final, estaremos eh, conscientes de que sin, y fíjense lo que iba a decir, sin la asistencia y cooperación. De estos miles de personas, la persona de más, de más bajo ingreso en, la, en un país civilizado no tendría acceso a ese abrigo de lana. Y acá ocupa dos palabras claves. Asistencia y cooperación. Asistencia y cooperación, ¿por qué? Porque esta competencia, de acuerdo a Smith, requiere de qué? De la asistencia y cooperación de miles de personas, que no lo saben, porque no saben que están haciendo eso, y que no tienen ninguna intención tampoco respecto a eso. ¿Ya? Y yo creo que acá vale la pena. Alguien mencionó por ahí, creo que anoche en la comida, Jerry Miller habló de, del celular, que él usaba el ejemplo de cómo se hacía un celular con los, con los estudiantes jóvenes. Y hay que recordar, en cualquier curso de introducción a la economía y con 101, la mayoría de la gente lee el pencil famoso pencil de Leonard Reed, ¿no es cierto?, donde habla del lápiz, que es exactamente este ejemplo, pero Smith usa, ¿no es cierto?, el abrigo de lana. Sigamos. Después viene otro tema, viene una comparación al final entre la condición extremadamente simple y fácil de una persona pobre con un príncipe europeo. La diferencia, dice Anne Smith, entre ambos es enorme. Imagínense los príncipes europeos, alguien por ahí mencionó, creo que fue Lisa, que Smith incluso proponía peajes más caros para las carrozas de los príncipes, ¿no es cierto? Es como si acá... Eh, tuviéramos peajes más caros para los autos de alta gama, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque los, los príncipes europeos andaban en carrozas prácticamente de oro, ¿no es cierto? Y la diferencia entre un príncipe europeo y una persona muy pobre. ¿Y qué es lo que dice Adam Smith? Acá compara, y esto, esto es bien interesante, alguien lo mencionó antes de ayer, dice, ese pobre, ¿no es cierto? Ese pobre, eh, si es industrioso y es frugal, su forma de vivir, su acomodación, por así decirlo, es mejor que la de un rey africano, el dueño absoluto de las vidas y libertades de 10.000 salvajes desnudos. Fíjense el contraste que hace entre este rey africano, nuevamente es una oda, una apología al progreso y al improvement. Ese, ¿no es cierto?, rey africano, es dueño de la vida y las libertades de 10.000 salvajes desnudos, pero a lo mejor no tiene, ¿no es cierto?, el abrigo de lana. Ese es el punto que hace. Y esto es interesante, él hace un énfasis especial siempre en esta idea de que tiene que ser industrioso, o sea, trabajador y frugal, la virtud de la parsimonia que tiene relación con la prudencia. Eso es parte del carácter del, del pobre. Y esto de alguna manera, creo yo, este contraste tan brutal entre estos dos extremos, Resalta, no de manera explícita, sino nuevamente de manera implícita, el concepto de la dignidad humana. Imagínense lo que era ser uno de esos salvajes desnudos, y también la importancia moral del progreso. Y ahora vamos, ups, a ver si puedo avanzar, al capítulo 2. A mi juicio, el capítulo 2 es la, la fundación de la riqueza de las naciones. Este es el capítulo eh, más importante, donde vamos a ver nuevamente cómo Smith. Eh, acude o usa la importancia de la ética en lo que él está planteando. Y el primer párrafo es muy importante que lo leamos con atención. El capítulo 2, que es acerca del principio que da ocasión a la división del trabajo, ya vio, ya estudió la división del trabajo. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que hacer alfileres es mucho más fácil tener división del trabajo, que se pueden producir 48 mil alfileres. Que si solo una o dos personas hacen alfileres, ¿no es cierto?, van a producir entre uno y diez. Él esa fábrica la vio, ¿no es cierto?, en Quircalde había una fábrica de alfileres, la observó, ¿no es cierto?, pero llegamos al capítulo dos. ¿Y qué es lo que dice?, ¿cómo parte esto? Y esto es bien fundamental, la, porque quiere ir ahora a las causas de la división del trabajo. ¿Qué es lo que ocasiona la división del trabajo? Dice, la división del trabajo, de la cual se obtienen muchas ventajas, no es originalmente el efecto o la consecuencia de alguna sabiduría humana que prevea esto o intente o tenga la intención de apuntar hacia la abundancia general. No, no es eso, no es algo humano. Es el necesario, aunque muy lento y es la necesaria, aunque muy lenta y gradual consecuencia de una cierta propensión. La palabra que ocupa es propensión, no es un reflejo, es una propensión en la naturaleza humana eh, que, que no tiene en su objetivo ninguna utilidad exclusiva. Es la de propensity to track, barter and exchange one thing for another. Y aquí esto yo lo aprendí con María Paganelli, no es cierto? Track, barter and exchange son las tres formas de intercambiar en la época. Truck, una cosa por otra cosa, barter, servicio, y el otro exchange con dinero común. ¿ya? Cambiar, el intercambio, la importancia del intercambio. Este párrafo es bien fundamental, ¿por qué? Porque es la base de toda la riqueza de las naciones y porque de alguna manera adelanta dos cosas. Fíjense cómo se producía el abrigo de lana, sin que nadie lo supiera y sin que nadie lo quisiera. Esto de alguna manera está adelantando, lo que es la profundidad epistemológica del concepto de la mano invisible que va a desarrollar después en el libro cuarto. No hay ninguna intención humana y no hay ningún conocimiento humano. Es un proceso espontáneo, ¿no es cierto?, cómo se produce esto. Y sigamos más adelante con el capítulo segundo, que como les dije, es el capítulo fundamental. Ya sabemos que hay una propensión al intercambio, dice Adam Smith, pero quiere ir más allá quiere investigar, ¿no es cierto? Porque el intercambio es lo que lleva a la división del trabajo. Y se pregunta, bueno, ¿y cuál es la causa? Acuérdense el título del libro, una investigación acerca de la naturaleza y las causas. Aquí lo que está haciendo es ir a la causa final, a lo primario. Y él se pregunta, bueno, ¿cuál es la causa de esta propensión fundamental a intercambiar que hay en el hombre? Y acá desliza este párrafo y lo desliza de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque es algo que desarrollado, ha desarrollado mucho en otras partes. En la Lecture of Judic Prudence, también en la teoría de los sentimientos morales. Y dice lo siguiente, la verdad es que si esta propensión es uno de esos principios originales, si algo que con lo que nacemos, la, con la naturaleza humana, si es algo que viene del derecho natural, pongámonos, de lo que no, de, de lo que ninguna cuenta podemos dar, o si, como parece más probable, y lo sugiere, y esta es la verdad, es la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y del lenguaje o la comunicación. No es el tema de la riqueza de las naciones, pero él tenía muy claro, y lo podemos ver en su legado completo, de que la propensión al intercambio venía de las facultades de la razón, del lenguaje y de la comunicación, y mucho más importante, que aquí lo mencionó ayer creo Jimena, de la persuasión. La persuasión es un concepto clave en el pensamiento de Adam Smith. ¿ya? ¿Esta cadena de causas termina dónde? En la persuasión. Esa es la causa final o primera de todo lo que estamos desarrollando. Entonces sorprende al lector con una frase que aparentemente se ve muy simple, pero que también es muy profunda. Y dice lo siguiente, nunca nadie ha visto a un perro intercambiar a un hueso con otro perro de manera fair and deliberate. ¿Hemos visto a perros de hecho intercambiar huesos con otros? Sí, pero ¿qué es lo que hacen los perros? Lo persiguen, se muerden, etc. Hay un intercambio de facto. Pero el intercambio, dice Adam Smith, tiene que ser fair and deliberate. ¿Ya? Y quiero detenerme un poco acá. Milton Friedman, por ejemplo, dice que el intercambio en Capitalism and Freedom tiene que ser de qué forma? Voluntario e informado. Esto está un paso más allá. No es solo voluntario e informado. Eso es deliberado. Esto es un intercambio fair. ¿ya? ¿Y cómo se hace este intercambio fair? A través, lo dice más adelante, de los medios de persuasión. Los hombres intercambian como persuadiendo, no convenciendo, que es lo que hablamos anteayer, creo que fue con, con Samuel. Entonces, esto es muy importante los medios de persuasión y el hecho de que esta palabra fair, hay un libro maravilloso que se llama eh, Meaning and Culture de, de Ana Biersvika, donde ella dice el concepto fair es un concepto anglosajón único, no existe en ninguna otra lengua y no se puede traducir a ningún otro idioma. Y es cierto, porque el concepto de fairness, y también habla del concepto de reasonable, que dice que es muy anglosajón. Pero el concepto de fair no se puede traducir a ningún otro idioma. Nosotros podríamos traducir fair como honesto, sí. Podríamos traducirlo como justo, sí. Pero es mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Este término fair, ¿no es cierto? Y la idea de fair exchange, que es el fundamento de todo el edificio sobre el cual está construyendo Adam Smith su sistema. Su, su sistema liberal de la igualdad, la libertad y la justicia, tiene una componente que es distinta. ¿ya? Y conecta de alguna manera la economía con la moral e incluso, a mi juicio, con el concepto de simpatía. ¿ya? Fíjense en lo siguiente, el concepto de fe está siempre relacionado a otro u a otros. Es más, si uno analiza el concepto de persuasión, está a lo largo de toda su obra, de todo su legado, desde las lecturas... Desde las clases de, de retórica, la teoría de los sentimientos morales, jurisprudence, etcétera, etcétera. Hay cabida, por así decirlo, a una especie de eh, persuasión simpatética. ¿ya? El lenguaje, el discurso, la persuasión, la comunicación son esenciales social, moralmente y también en términos de interacción política. Uy, me tengo que ir apurando, me quedan dos minutos. Uy, tú, tú me has atrasado, Eric, pero... No, no, oh. Déjeme continuar ahora con el argumento principal. Eh, nuevamente Adam Smith dice lo siguiente, en una sociedad civilizada, capítulo 2, todos estamos en la necesidad de la cooperación y la asistencia de las grandes multitudes. Y acá viene el famoso pasaje que ha sido eh, fruto de todas las caricaturas de Adam Smith. No es de la benevolencia del cervecero, del, pana, del, del, del carnicero, el el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino del interés propio que ellos tienen. ¿Ya? esto también es interesante. Él no usa el joyero, no usa el librero, los libros en esa época eran muy caros, sino que nuevamente está pensando en quién, en la gran mayoría de la gente, en los más pobres, que comían qué cosa, pan, cerveza y carne. ¿Ya? el butcher, the brewer and the baker. ¿Ya? incluso dice un mendigo no puede subsistir de la caridad. Va a tener que ir en algún minuto a al cervecero, al panadero y al carnicero. Y aquí sabemos, ¿no es cierto? Ya se ha desarrollado mucho esto de que el concepto de self-interest no es el concepto de egoísmo en Adam Smith y es un concepto que está ampliamente y profundamente defendido en la teoría de los sentimientos morales. Y aquí aparece una última frase que me gustaría destacar y que es lo que ha dado origen, ¿no es cierto?, a la investigación de David Levy y Sandra Pert del eh, igual, eh, egalitarian, el egalitarianismo analítico, que es este maravilloso pasaje donde él compara, nuevamente es una comparación extrema, compara a quién, al street porter, que era el que acarreaba, ¿no es cierto?, las cosas. Uno iba a comprar un saco de papa y había un niño y le pasaba unas monedas y le llevaba el saco de papa, ¿no es cierto?, a donde vivía, o, o el agua para... Para lavarse. El street porter era probablemente la, el oficio más bajo. ¿Y lo compara con qué? Con el filósofo moral, que era Adam Smith. Adam Smith era un filósofo moral y era la, 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 el oficio de mayor reputación en la época, sin duda. Estamos en el siglo XVIII. Los filósofos, eso ya no existe, ¿no es cierto? Pero en esa época eran, eran los más eh, respetados, por así decirlo. Y habla de las diferencias entre estos dos oficios. Y dice, alguien lo destacó ayer también, que esas diferencias no son la causa, ¿ya? sino el efecto de la división del trabajo. No es que hayan nacido distintos, no es la causa de que haya un, ¿no es cierto? un porteador y que haya un filósofo. Estas diferencias no, no vienen por naturaleza, sino que por el hábito, la costumbre y la educación. Y aquí narra de manera maravillosa cómo va creciendo un niño y cómo llega un minuto en que esa diferencia de talentos, ¿Ya? que en un comienzo no se veía porque cuando jugaban como niños eran prácticamente iguales, se amplía en distintos grados y lentamente hasta que al final, y fíjense lo que dice, la vanidad del filósofo le impide ver ninguna semejanza con él. Ya habla de la vanidad del filósofo. ¿Y quién era Adam Smith? Era un filósofo. Él era un filósofo. Y está hablando de la vanidad del filósofo. ¿No es cierto? ¿Y cómo define al filósofo? Fíjense nuevamente, ¿cómo define al filósofo que eso, esto lo hace en el capítulo anterior? ¿Quiénes son los filósofos? Son hombres de especulación. Y dice, whose trade, y usa la palabra trade. ¿Qué es lo que es el trade? El intercambio de una cosa por otra. Eso es, cuyo intercambio ¿ya? es no hacer nada y observarlo todo. Adam Smith hacía eso. ¿Qué es lo que hacía? Nada. Y lo observaba todo. Y son parte, dice él, y que incluso la división del trabajo se permea a ello. La división del trabajo no es solo una cuestión material, sino que también los filósofos hay división del trabajo. Incluso entre la tribu de Adam Smith hay división del trabajo. Todos vemos distintas cosas. ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Que aquí nuevamente hay dos conceptos. La igualdad, que, que ha desarrollado varias personas, lo han desarrollado. Elizabeth Anderson también habla de un moderado egalitarianismo. La competencia como asistencia y cooperación dentro de la riqueza de las naciones. Y ahora concluyo, muy rápido, ¿qué es lo que nos ha enseñado el problema de Adam Smith? ¿No es cierto? Que la teoría de los sentimientos morales es acerca de la simpatía, pero que la simpatía no es solo la benevolencia, sino que es un concepto mucho más profundo. También nos ha enseñado, ya lo sabemos, que la riqueza de las naciones es acerca del interés propio, pero que el interés propio no es solo el egoísmo, sino que también es algo mucho más profundo. Y todavía estamos aprendiendo ¿qué? que la teoría de los sentimientos morales es acerca del interés propio, y más recientemente diría yo que la riqueza de las naciones también es acerca de ética. Y desde el principio de la riqueza de las naciones vemos esto. Y por eso yo creo que es muy importante. Terminar con una reflexión que yo creo que es importante. Ustedes saben que por un pie de página Hume fue cancelado, ¿no es cierto? Ha sido cancelado por un desafortunado pie de página. A Rousseau tiene unos comentarios que, que no sería bueno repetir en estos tiempos, ¿para qué hablar de Kant? Pero lo interesante, fíjense esto: Smith no ha sido cancelado, no ha habido ninguna funa respecto a alguna frase de Adam Smith, en el, es el único de los grandes ilustrados, a mi juicio, que ha sobrevivido. Por eso que yo creo que el mejor regalo que le podemos hacer a los 300 años es que ha sobrevivido bien, ¿no es cierto?, y no ha pod podido ser funado. Así que muchas gracias. It, uh, it almost seems a shame not to close the conference on that sentence. <laughs> but we have uh, about 20 minutes space for Q&A. And so I invite uh, the audience to contribute. Um, Aldo? Muchas <laughs> gracias, Leon, por la presentacion. En el análisis de sociología económica más contemporáneo, uno de los elementos fundamentales del intercambio es que presupone el reconocimiento de otro igual con el cual se intercambia. O sea, que hay, que, hay que reconocerlo como un otro con las mismas capacidades, con las mismas disposiciones que uno para precisamente realizar el intercambio, que es, creo yo, también algo que tú has demostrado. Bien, acá en tu análisis de Smith, que hay un reconocimiento previo de la igualdad del otro. Pero hay otro componente que es bien interesante, que no sé si en Smith está también, ¿no? Y es el hecho de que el intercambio y que el dinero, como un medio de intercambio, eh, es un gran pacificador. ¿En qué sentido un, un peacemaker? ¿no? ¿En qué sentido un pacificador? En el sentido de que el intercambio entre dos siempre tiene un observador pueden ser múltiples observadores, por supuesto, pero pero hay uno al menos, un observador que acepta el hecho ¿no? de que en, entre entre tú y Eric estén intercambiando algo, ¿no? que yo también quiero y que yo también tengo el dinero para obtenerlo, pero sin embargo, ¿no? porque estamos en esa situación de intercambio, yo acepto eso pacíficamente, ¿no? me abstengo de eso y espero otra oportunidad de obtener Aquello, aquella propiedad que ustedes intercambian. ¿no? Y en ese sentido, el dinero es también, y el intercambio, por supuesto, además de reconocimiento, un gran pacificador de las relaciones sociales. Quisiera preguntarte si, si hay algo en, en todo esto que tú has visto, especialmente en The Wealth of Nations, eh, eh, que pueda sustentar también esta, una posición de esa naturaleza. Gracias, Aldo. Muy buena pregunta. Y realmente, claro, el reconocimiento está. A ambas partes se benefician cuando hay un, un intercambio, por cierto. Hay cierta igualdad implícita en eso. El mercado es más bien imparcial en esos aspectos. Pero lo que tú dices es cierto. Y, y ya en el siglo XVIII existía este concepto del dulce comercio o, o el comercio suave, digamos, que, que viene de Montesquieu. ¿No es cierto? Esta idea de que de alguna manera el, el intercambio entre países pacificaba. ¿Ya? Que de alguna manera el comercio, y esta es una tradición que va a los griegos, y, y después Hayek toma esta palabra, ¿no es cierto? Hayek, que, que era muy intuitivo, porque Hayek era, no le gustaba el desarrollo que estaba teniendo la economía en el siglo XX, era muy crítico de la economía neoclásica, y él dice: hablar, no debemos hablar ahora de la ciencia económica, ¿ya? porque la economía no es una ciencia partida, sino que tenemos que hablar de catalaxia. Y la palabra catalaxia es el griego para el intercambio. Pero los griegos entendían, en el mismo sentido de Adam Smith y estos grandes ilustrados, de que el comercio también, y esta otra definición que tenía Catalaxia, que hace amigos a los enemigos, ¿sí? que está imbuida de alguna manera también en todo el comercio internacional. ¿sí? La mano invisible también, el free trade, tiene ese, esa componente de que permite, tiene un efecto o un, es un bálsamo. Pacificado ahora. Ahora ¿sí eso es real o no en las, en las eh, circunstancias actuales, yo, yo no me atrevo a decirlo. Pero, pero evidentemente eh, el intercambio cumple ese rol. Y, y también, porque Yo creo que está relacionado entre dos personas a, ese, a esa idea del improvement que, que ha desarrollado. Craig, que, que ir avanzando. Gracias. Um, Leon, I have a question to you about the kind of reception of the Wealth of Nations since I know you've done a lot of work on this. Um, why do you think which seems so obvious to you and me that uh, and Sam and others that this moral strain of the Wealth of Nations, which opens the book, how, why, why do you think this was lost in the 19th century despite there being so many editions of the Wealth of Nations, so many annotated editions, de la Wealth of Nations, así que no fue como un libro que no fue impreso y luego solo se habló de él, sino que la gente siguió comprando y publicando. Y de alguna manera, esta tendencia desaparece. ¿Qué pasa, en tu opinión? Mira, esa es una muy buena pregunta y los grandes libros sucede con los grandes libros que, que todos los citan pero muy pocos los leen completos. yo creo que con la Wealth of naciones, naciones sucedió eso y, y se produjo otro fenómeno que, que, que tiene eh, relación con los orígenes del, del famoso Das Adam Smith Problem, que se dio en, eh, en el contexto del siglo XIX y, y los pensadores de, de, de lo que se conoce como la escuela histórico germana, tuvieron una gran influencia en, en muchos economistas de la economía clásica en esa época. Estoy hablando en particular de, de Schmoller, Hildebrand y particularmente eh, de Franz Liszt, que fue muy relevante. En ese entonces ellos hablaban del, del smithianismus en alemán de este, no es cierto de esta idea de imponer esta idea de free trade en todo el mundo y hay un pasaje desprovisto de toda la ética porque el concepto vuelvo a esta idea que planteé durante la presentación de que el concepto de self interest para ellos era egoísmo no es cierto y el concepto de simpatía no existía. Recordemos que la teoría del sentimiento morales desapareció del discurso durante el siglo XIX completo. No se hablaba de ese libro. Pero también había, había la aprehensión, la, la y, y esto lo dice Franz Liszt de manera. Eh, de, lo que, de lo que era el imperio de Gran Bretaña. ¿No es cierto? Y, y lo pone en una metáfora muy, 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 muy hermosa y muy pegajosa, tal vez, Franz Liszt, cuando dice: claro, es fácil. Para los británicos hablar del free, trade, del free trade cuando ellos botan la escalera. O sea, ellos ya llegaron arriba y no permiten que nadie suba. ¿ya? Ese era el argumento, para ponerlo en términos muy simples, de que veían todo el free trade como un logro del de, eh, Imperio de Gran Bretaña que no permitía a los demás subirse a ese progreso. Entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver en ese contexto, y, y te insisto que que interés propio era visto como, como egoísmo yo creo que eso es hasta hasta bien entrado el siglo 20 so uh, uh, the yeah. gracias gracias león por la presentación te quería hacer una pregunta sobre el concepto de persuasión que, que usaste como mecanismo de este intercambio con con base moral no eh, Cómo se podría entender ese concepto hoy en circunstancias que la mayor parte de nuestros intercambios son a través de contratación masiva, eh, contratos tipo que no se negocia. La idea de persuasión a mí me da como una sensación de un intercambio como dialógico y, y presencial, ¿no? En cambio, hoy día traficamos de unas maneras muy despersonalizadas y con muy poco espacio para la persuasión del otro. Fijando el justo precio, por ejemplo, en el intercambio. ¿Cómo podría entenderse la persuasión hoy en la bolsa, por ejemplo? Eh, bueno, eh, el mercado es de extraño. ¿Ya? Ahí no hay, no hay persuasión. Uno compra y vende en intercambio de dos personas. Hay un reconocimiento de que estamos en igualdad de condiciones frente al mercado, para hablarlo en términos financieros. Pero el concepto de persuasión tiene un sentido que, que a mi juicio está... Eh, Implícito, no explícito. Si, si tú revisas toda la obra de Adam Smith, desde la retórica, sus clases de jurisprudencia, su teoría de los sentimientos morales, la riqueza de las naciones, persuasión está siempre. Y Smith era muy cuidadoso en el uso de las palabras. Él, él era, cuando hablaba de necessaries and conveniences, eh, dexterity, él sabía qué es lo que significaban en esa época. Bueno, no en vano, ¿no es cierto? Escribió un review del... Del, del diccionario de Dr. Johnson. Eh, sabía muy bien. Y la palabra persuasión, por eso hacía la distinción, tiene un sentido distinto, etimológico. ¿Por qué? Porque es dialógico, sin duda, pero también tiene una componente de fairness. ¿ya? Convencer, si tú ves la etimología, la palabra convencer, es muy simple, es convencer. Es mi razón, derrotó a la tuya. Eh, es distinto. Acá la persuasión es mucho más dialógica. Ahora, es un ideal, porque en el mercado obviamente no, no se da la, la persuasión. Cuando tú vas a comprar algo, y lo dice a Smith claramente en el libro Segundo, es acerca de mi ganancia y la tuya, y él, y él tiene muy claro el concepto moderno de lo que es el excedente del productor y el consumidor. Si se intercambia, ¿no es cierto? Es porque ambas partes necesitamos al otro, eso lo tiene claro. Pero por otro lado, yo creo que la conexión entre persuasión y fairness es lo interesante y es lo que de alguna manera sitúa, ¿no es cierto?, a este concepto como algo fundamental, tal vez utópico, hemos hablado acá de que Adam Smith eh, era muy realista y a veces se movía entre distintas cosas, pero, pero yo creo que juega ese rol, la, la persuasión tiene un sentido y tiene un sentido bastante político también, que está muy presente en la teoría de los sentimientos morales. Muchas gracias, León, por tu presentación. Te quería preguntar si el concepto de FAIR y de FAIRNESS no juega un papel clave en la tensión justamente entre self-interest y sympathy, porque la FAIRNESS, podríamos decir, solamente puede existir en la medida que existe esta tensión, y si no hay ahí también un, um, un vínculo con la fronesis aristotélica, como este punto intermedio en donde está mi self-interest y también está el del otro, y que tengo que prestar ponderando, No sé si hay algo ahí. Mira, Ahora que estamos en los panamericanos, ¿no es cierto? El, el fair play es un concepto. Y ahora que vimos rugby, yo he aprendido rugby. El rugby es la esencia de lo que es el fairness. ¿No es cierto? El, ¿Qué es lo que hace una.? No, no la esencia, una palabra muy fuerte. Pero un ejemplo de, de fairness. ¿Por qué? Se obedece al árbitro siempre. Esas son las reglas de justicia, el rule of law. Y el juego es fair. ¿No es cierto? En el fútbol, quiero poner este. Voy a poner dos ejemplos. En el fútbol que, que vemos todos nosotros, cuando hay un penal o, o hay un, un foul fuerte y, y, tiene, y, y tiene la pelota en un lado el equipo adversario y la devuelve el otro arquero, ¿qué es lo que se produce? Se produce un aplauso, un reconocimiento social, algo que no era exigido, sino que es una, una muestra de fairness. Yo les voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo que vivió con sus hijos, dos hijos, mucho tiempo en Francia y mucho tiempo en un país de habla hispana. Y él me contaba que cuando se enojaban los niños, y también vivieron en Estados Unidos, cuando los niños se enojaban, los tres niños hablan inglés, español y francés fluently. Pero cuando, cuando ellos se enojaban por algo y le decían, Mom, that's not fair. ¿Se fijan? Tenían adentro ese concepto de fairness. ¿Se fijan? Que, que es muy, muy únicamente anglosajón. Entonces, lo, lo, lo bonito que tiene fairness es que es un concepto social. Que, que, que que es la aprobación del público, por así decirlo, sin que se le exija a esa persona hacer eso. Y yo creo que esa es la gran, la gran componente que, que explica esa moral, que nuevamente es un ideal, porque en el mercado no vemos mucho fairness, ¿no es cierto?, pero es un ideal que de alguna manera contribuye a esta idea de mejorar la sociedad. Álvaro. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Eh, te llevo a la primera parte de, de tu charla, te doy un dato y después viene mi pregunta, que lo único que hace es reforzar tu, ¿sabes que la teoría de los sentimientos morales al castellano no fue traducida hasta hace 30 años, mm. o, sea, o sea que era virtualmente desconocida? Mi pregunta, yendo a toda tu primera parte, es... Hiciste una descripción de la recepción eh, tanto, diríamos, académica como incluso cultural de Smith en toda esa primera parte, eh, súper completa, pa, por lo menos a, mí, a mi impresión. ¿Cómo pensás que está ahora la, las ideas de Smith en la academia y en la cultura? ¿Y, ¿Y cómo pensás los próximos 300 años? Cuando en 300 años es un evento acá. <laughs> ¿Cómo lo pensás? No sé si te animas a hacer en Chile, en Latinoamérica, eventualmente en el mundo. ¿Qué, qué intuición tenés este, de, de cómo está esto llegando? En, en los últimos 30 años, me atrevo a decir, yo había un renacimiento tremendo de la teoría de los sentimientos morales. ¿ya? Y no solo en el mundo de la economía, vimos los ejemplos de Zen. ...Bernard Smith, Thaler, etcétera, sino que también en la filosofía, en la filosofía política, en la psicología, etcétera, etcétera. Había un boom, por así decirlo, de la teoría del sentimiento moral. Un libro que permaneció eh, ignorado durante prácticamente 200 años ha tenido un renacimiento. Y yo creo que los filósofos acá están conscientes de eso, el concepto de prudencia. Lo que menciona las relaciones con la ética, las virtudes que ha explorado y en el cual ha sido pionero eh, Ryan Hanley, eh, la influencia que tuvo en Kant, eh, Samuel chacker etcétera, etcétera, etcétera. Había un gran renacimiento. No obstante, yo creo que hoy día la riqueza de las naciones está más, eh, más dejada de lado. Yo espero, en términos académicos, que haya un renacimiento nuevamente de la riqueza de las naciones, ¿no es cierto? Y que, de alguna manera este proyecto que tenía Smith de esta gran teoría social o este sistema social que son estos tres ejes, ¿no es cierto? La ética, la economía y la jurisprudencia que están dentro de, este, de, de, de su paraguas. No olvidemos que en el siglo XVIII nada, nadie hablaba de ciencia social. Era un proyecto eh, amplio, eh, se recupere y, y, y que tiene un carácter multidisciplinario que obviamente se ha, se ha perdido. Yo creo que ese es el gran y yo tengo confianza y optimismo en que todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, en términos... Eh, hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial va a ser el fin del mundo, que, que esto... Pero yo creo que la humanidad, como diría Adam Smith, y yo creo que en eso también es, es media, moderadamente optimista, se va adaptando a todos estos cambios y vamos sacando lo mejor de ellos, nuevamente siguiendo esta idea del improvement. Ahora, para los próximos 100 años yo no me atrevo a decir, ¿y qué es lo que va a pasar? In Argentina with the elections tampoco. No. Um, yes. No just be we'll give you and I then won't we'll go for lunch after this question. Um, thank you Leon, A tremendous conference, tremendous uh, experience to to be here. Thank you very much for everything and for your presentation. Um, the australian national anthem changed from god save the queen in the 1970s to advance australia fair. Um, my question is really in relation to what hasn't been discussed here a great deal. I, I don't think is adam smith's view on democracy. and i wonder if you could shed some light on that in the context of this morality, which is actually individual morality. it doesn't have anything to say about societies. Greater morality of democracy. Bueno, es una pregunta muy interesante y, y que nos lleva un poco a especular. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que en Adam Smith había un concepto de igualdad, ha, había cierto egalitarianismo que en esa época no era común. Estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XVIII nadie hablaba de democracia, no existía. Este es un fenómeno que se desarrolla con mucha posterioridad. Pero de alguna manera... Los cimientos de lo que yo me atrevo a decir son la democracia liberal, está muy presente en Adam Smith, ¿no es cierto?, con todas estas componentes morales. Y si tú ves, y yo creo que acá, eh, bueno, hay varios que han trabajado en esto, la influencia que tuvo Adam Smith y David Hume, que alguien lo consultó, creo que antes de ayer, en lo que fue la independencia americana, ¿no es cierto?, en los Founding Fathers fue tremenda. Eh, Glory Liu ha trabajado en eso hoy día. Eh, pero hay todo un renacimiento también de, de que esos conceptos que fueron tan importantes para la construcción de esta nueva nación postcolonial, que son los Estados Unidos, tienen su origen en esta tradición de la ilustración escocesa. No en vano ellos se conocieron y se leían. Eh, Franklin, Hamilton, etcétera, etcétera, está muy interiorizado. Entonces yo me atrevo a decir, porque hablar de democracia en esa época, cuando era una monarquía, no, era la democracia directa era ver el sueño de Atenas, o no era más que eso pero sí yo me atrevo a decir que están los fundamentos de lo que es la, la democracia liberal en la concepción del hombre y también tal vez de, de la política en la teoría de los sentimientos morales. Okay. On that, uh, really lovely American note, We're going to close the session and thank Leon very much and thank the audience. Gracias. <laughs> Gracias. ¿Eh? nuevamente y a los que nos acompañaron presencialmente que yo creo que es un, algo importante <coughs>